que la Biblia, la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Entonces tiene que generar un eco, tiene que generar un fenómeno transformador en nuestras vidas. Entonces, ¿se acuerdan que en anteriores ocasiones hemos predicado sobre versículos, sobre ciertos capítulos? Hemos estudiado, hemos analizado, y también hemos estudiado libros completos, por ejemplo Colosenses. Hablábamos que Colosenses, el apóstol Pablo, les decía a ellos: saben que son iglesias santas, son obedientes, pero no se distraigan en filosofías, en rituales, en cuestiones extrañas que vengan fuera de la Biblia. Y esos rituales, esas filosofías, se dejan ver como cosas insignificantes, cosas o frases que nos van gobernando nuestra mente, que parecieran que son de Dios y no son de Dios. Habíamos puesto un ejemplo, como lo que había dicho Mahatma Gandhi, ¿no? Que dijo él: Dios ama al pecador, pero no ama al pecado. Y vemos que es una frase tan sutil que pareciera que viene en la Biblia. Incluso predicadores dicen: Dios ama al pecador y odia al pecado. No es cierto, esa frase no viene en la Biblia, no es bíblica, pero así se va infiltrando las cosas del mundo en nuestra mente, en las iglesias, hasta que se corrompen. Entonces, Colosenses es un libro muy importante para que no nos desviemos de lo que es la verdadera doctrina. Sin embargo, y la vez pasada habíamos platicado sobre Apocalipsis, sobre la carta que el apóstol Juan, o Cristo a través del apóstol Juan, le dio a los Efesios, que hablaba sobre que tenemos que regresar al primer amor. Entonces, vemos versículos y libros completos sobre estudios, y hoy vamos a darle pie a uno de los temas más importantes de la Biblia, y para mí es uno de los libros más fuertes, que es el libro de Romanos. Y este libro es hermoso, porque aquí el apóstol Pablo le escribe a los hermanos de la iglesia de Grecia, les dice cómo es el verdadero proceder de un cristiano, pero un cristiano que está bien entregado. Ahora, yo les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes consideran que un judío, que son un pueblo elegido de Dios, tiene más derechos, tiene más premios delante de Dios que por la demás gente, por ejemplo los africanos, los mexicanos? Yo les dejo esa pregunta, analícenla. ¿Será que algunos que somos buenas personas tenemos más derecho que sobre las que son malas? Las personas que intentamos caminar bien en la vida con nuestros prójimos, ¿serán mucho mejores delante de Dios que los pecadores que mataron, asesinaron? ¿Serán mejores? Esa es una pregunta interesante, que el apóstol Pablo escribió la carta de los romanos para decir que nadie, fíjense muy bien, nadie es más que alguien delante de Dios. No porque seamos buenos, no porque seamos buenas personas, vamos a ser mejor que Dios. Y la palabra de Dios, por ejemplo, en Romanos 10:12, dice que tanto el judío como el griego son iguales delante de Dios, y que dice la Biblia que Dios no hace acepción de personas. Y esto es algo muy importante, porque ¿cuántos de nosotros o hemos escuchado o hemos en alguna etapa de nuestra vida hemos vivido que decimos: no, yo soy el consentido de Dios porque me libró de esta, de esta, de esta, de esta, yo soy el consentido de Dios? ¿Ah, sí? Ahora, esa palabra de ser consentido hay que analizarla a través de lo que el apóstol Pablo le dijo a los griegos, ¿verdad? Entonces, fíjense muy bien. Para entender si somos más que otros, hay que entender primeramente la postura de Dios, ¿sale? En Juan 3:16 hay un versículo que dice, el versículo dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vean algo muy importante, aquí este versículo sí dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cuál es la posición de Dios? Amar al mundo, ¿sí me explico? Vamos a ir viendo que no las cosas que hay en el mundo, pero sí al mundo, habla de toda la gente, y dice que tanto fue su amor que dio a su Hijo unigénito. ¿Quién de nosotros podría desprenderse de lo más valioso de nosotros para salvar a alguien que ni conocemos? Está difícil, pero Dios sí lo hizo, y lo hizo por un gran amor. Y aquí es donde entra la frase que les digo: Dios ama al pecador, pero no al pecado. Es totalmente, completamente diferente, lo vamos a ir viendo. Y luego fíjense muy bien lo que dice en Juan 1. Ahorita vemos la postura de nuestro Señor Jesucristo, de Dios. Dios nos ama tanto que ha dado a su Hijo unigénito.
O sea que él ya dio su máxima parte, lo más que pudo haber dado, ya lo hizo él. Sin embargo, ahora nos toca reconocer la parte en la que estamos. Fíjense muy bien lo que dice en San Juan 1.12. Dice, pero todos los que le recibieron, fíjense muy bien, pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Esto es algo muy importante porque yo se los he recalcado cada enseñanza. Tenemos que buscar el origen griego o hebreo de las palabras. Porque cualquier persona común podría decir, ah, pues mira, es decir, a los que creen en su nombre, ya somos hijos de Dios. Ah, mira, yo creo, soy hijo de Dios. Pero ¿qué quiere decir esa palabra creer, esa palabra creo? Tenemos que irnos directamente al origen griego, en el diccionario de Strong. La palabra creer quiere decir, o más bien su traducción es pisteuo. Esa es una palabra griega que cuando el apóstol Juan dijo, para todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que pisteu, ¿verdad? Quiere decir a los que creen, pero no de creer de algo tan simple. Por ejemplo, ¿cuántos creen que Satanás existe y que Dios lo reprenda? ¿Cuántos existen? Todos. ¿Le servimos a él? Claro que no. Le servimos, creemos en Dios, pero le servimos con devoción, con lealtad a Dios. Entonces aquí el apóstol Juan dice, a los que creen en su nombre, les dio el derecho a ser hijos de Dios. Quiere decir que es una lealtad, un amor tan grande de creer, que lo que creer con todo el corazón, incluso de poder creer hasta la muerte, ¿sí? Entonces aquí ya vemos otro papel, que Cristo ama a todo el mundo, pero aquí ya se empieza a seleccionar quiénes vamos a entrar en el reino de Dios para toda la eternidad. Solamente los que son hijos de Dios. Y esos hijos de Dios son los que creen realmente. Si yo, en un estado, por ejemplo, y eso sí se los comparto, yo he leído muchas veces este versículo, pero cuando me puse a traducir en el griego todas estas palabras, yo dije, oh, caray, no era un creo de nada más así, creo porque me han contado. No, es una creencia firme, que incluso nos puede estar dispuestos, o sea, una creencia de hasta estar dispuestos a dar nuestra vida por el Señor Jesucristo, ¿sí me explico? Entonces, solamente va a ser un pequeño grupo de personas los que vamos a poder estar un día con el Señor. Entonces, yo les hago una pregunta. ¿Qué pasa con los que dicen, oye, ¿tú crees en Dios? O les decimos, te invito a la iglesia. No, 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 mira, yo te respeto, yo creo en Dios, soy creyente. Entonces, ¿será que ser creyente te hace ser el hijo de Dios? Porque hemos escuchado muchos casos que dicen, no, es que yo soy creyente, respeto a todas las religiones, pero yo sé que existe un Dios. Claro, pero no basta con saber que existe. No basta con saber que soy creyente, que existe un Dios supremo. Eso hasta el diablo lo sabe, ¿sí me explico? Pero ahora, ¿seremos capaces de creer con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas? Es ahí donde radica ello. Ahora, la enseñanza pasada hablábamos de la iglesia de Éfeso, ¿se acuerdan? Que hablábamos que ellos eran trabajadores, se entregaban con gran devoción, eran súper firmes en la palabra, pero que Dios le dio Jesús les dio un coco, poc. ¿Saben qué? Tienen que regresar al primer amor. Ahora, ustedes pueden ser los más amorosos, los más cariñosos, los más bondadosos, pero aún así no representan nada, no le mueven el corazón a Dios, el ser cariñosos, el ser buenas personas. Y es aquí el apóstol Pablo, en el libro de los Romanos, donde empieza a decir qué tenemos que hacer, qué postura debemos de tener para poder estar en sincronía con Dios, estar alineados a su voluntad para que podamos heredar la vida eterna. Fíjense muy bien, para ello les voy a pedir de favor que abran sus Biblias o los que gusten leer en la pantalla. Fíjense muy bien, en la pantalla ya está escrito. Fíjense muy bien lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 18. Y aquí en la pantalla está. Fíjense muy bien, tenemos que conocer, ya vimos tres posturas. La postura de Dios, que está dispuesto a amarnos y dio a su Hijo, Él ya hizo su parte. Nuestra parte ahora es creer para poder heredar ese reino que nos espera.
Pero ¿qué pasa con la otra gente que dice ser creyente, que se dice yo soy, yo creo en un ser supremo, pero que no le interesa nada de Dios? Ahora, aquí hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado para... ¿cómo se llama? Hay que tener cuidado porque también nosotros podemos estar en este error. Podemos creer que somos hijos de Dios y no lo somos. Pero fíjense muy bien, ahora entendamos a esta gente, a estas personas, incluso nosotros, ¿eh? No estoy juzgando ni estoy haciendo acepción de personas. Esto es también para nosotros, para no caer en esos errores. Fíjense muy bien lo que dice el apóstol Pablo. Empieza él a describir la carta a Grecia y les empieza a decir, mira, tienes que hacer esto, el otro, y no te confundas, sé obediente. Empieza a dar una serie de ordenanzas. Pero en esto que vamos a leer, el apóstol Pablo empieza a explicar, empieza a justificar por qué el pecado existe en el mundo. Y fíjense muy bien, pongan mucha atención, porque esto es importante. Dice la Biblia, en Romanos 1, versículo 18, dice, porque la ira de Dios, fíjense muy bien, Dios nos ama, pero a la par tiene ira. Y ahorita se van a dar cuenta que es al pecado de la gente que está cometiendo día a día, de esa gente que no se quiere arrepentir, que no quiere cambiar. Dios está descargando o está conteniendo una ira venidera. Entonces es muy importante que entendamos que Dios nos ama, pero que no tolera el pecado, que no va a tolerar el día que nosotros muramos sin Cristo. Ah, te perdono todo. No, todo tiene que ser en vida. Pero fíjense muy bien, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo, pongan mucha atención, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Nuevamente, cuando nosotros nos vamos a la traducción griega de estas dos palabras, número uno, miren, aquí está, número uno, la palabra impiedad y la palabra injusticia. Fíjense muy bien, la palabra impiedad y la palabra injusticia. La impiedad es la palabra número 763 del diccionario de Strong y se traduce como asebella. Fíjense muy bien, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda asebella. Eso fue lo que quiso escribir el apóstol Pablo, es asebella. Uno puede decir impiedad, es un impío, pues suena feo, no sé quién es. El apóstol Pablo, cuando escribió asebella, les estaba diciendo, toda la ira de Dios va a ir contra todos los impíos, pero esta palabra hace una traducción o una esencia hacia una verdadera ofensa a Dios en tema religioso. Uno no puede ofender a Dios pegándole al prójimo, deshonrando, robando, pero esta es una verdadera ofensa delante de Dios que va directo hacia Él, ¿sí? Y esa ofensa es la idolatría. Aquí lo que dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra todos los que hacen idolatría. Y la idolatría es un pecado tan terrible delante de Dios que normalmente a veces vemos imágenes que son de Cristo, de Dios, y creemos que son Dios. Pero aquí les hago un énfasis. Bienvenidos. Estábamos empezando el número, bueno, lo voy a retomar un poquito este versículo. Estábamos en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 18. Y yo les comentaba, íbamos platicando de que a veces Dios, creemos que Dios pasa por alto todos los pecados y toda la forma en que somos, ¿no? Y aquí el apóstol Pablo empieza a decir, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda asebella. Es la palabra griega de impiedad, que quiere decir todo pecado que tiene un origen de idolatría. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado porque podemos estar idolatrando cosas, podemos estar idolatrando alguna persona, sin darnos cuenta que es un pecado, ¡pum!, que le da directo en las fibras más sensibles a Dios. Y aquí dice, no te caerá algún mal o te caerá algún pecado, un castigo. Aquí dice, la ira de Dios. Y algún día vamos a hablar lo que es la ira de Dios. Y es algo terrible. En Hebreos dice, horrible cosa, o terrible, horrible cosa, es caer en las manos de Dios. Terrible cosa. Entonces fíjense muy bien a esta gente que es idólatra, que adora imágenes, que idolatra a pastores, que idolatra
a tanto actor y tanto músico, aguas, porque puedes estar desviando y cometiendo un pecado que va a traer hacia tu vida toda ira de Dios. Entonces acuérdense, aunque Dios es amor, Dios no pasa así de largo los pecados de la gente, ¿no? Imagínense haber dado al Señor, a su Hijo amado, nada más para que todo el mundo peque cuando quiera. No, o sea, si Dios lo dio, porque ahorita lo vamos a ver, es porque Dios va a exigir también algo de nosotros. Entonces, fíjense muy bien, la impiedad es un pecado terrible a los ojos de Dios. La segunda situación, dice, e injusticia. A lo mejor yo a dos niños le doy un peso y a otros dos pesos, ¿verdad? Y a lo mejor es injusto, tal vez, ¿verdad? Porque ni los conozco. A lo mejor el que le di uno tiene más necesidad. Pero no se refiere a esa injusticia. Cuando nosotros nos vamos nuevamente a la traducción griega de la palabra injusticia, la palabra es adikia. Adikia, fíjense muy bien, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo con toda impiedad e adikia. Es la palabra número 93 del diccionario de Strong. Y normalmente la palabra injusticia no se refiere a que le doy uno más que otro, no. Se refiere a una degeneración, a unos pecados tan terribles que degeneran incluso la vida espiritual del hombre, pecados tremendos. Ahorita vamos a ir al final, menciono los pecados, pero estamos hablando de pecados de homosexualidad, de pecados de lesbianismo, pecados de fornicación, de adulterio, de borracheras, todo eso son pecados que atentan contra nuestro cuerpo y contra Dios directamente, que ¡pum!, le dan un golpe duro. Entonces el apóstol Pablo aquí nos está diciendo, yo les había mencionado al inicio que tenemos que conocer la postura de Dios. Dios nos ama, así nos ama, pero tenemos que conocer que también viene una ira si no nos arrepentimos. Entonces vemos que la postura de Dios no es como nosotros querramos, ni como nosotros entendamos y querramos vivir, sino es una postura de estar viendo y conociendo el verdadero corazón de Dios. Porque una vez conociendo el corazón de Dios, vamos a conocer a Él directamente, ¿no? Entonces aquí viene muy importante, pero fíjense muy bien, luego dice, impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Aquí, imagínense ustedes, ¿cómo dice el dicho? ¿Quién le da un pan que llore, verdad? Y bueno, imagínense que a mí me bendiga alguien y que yo les diga, no, yo no lo quiero, yo no quiero esto. Estamos deteniendo una bendición que probablemente venga de Dios y la estamos frenando. Pero ahora imagínense a estos hombres a los que Pablo se refería, ellos en verdad con plena injusticia. Justicia, hablando ya en términos de aquí, ¿qué pasa si una gente sabe que matar es malo y lo hace? Eso ya es una injusticia, pero aquí lo hacían con pleno conocimiento. O sea que sabiendo que Dios había dicho que no hagan eso, lo hacían. Y todavía con más dolo. ¿Para qué? Pues por tanta rebeldía que hay. Entonces debemos de tener en cuenta que aún los que son buenas personas, es que yo no le hago mal a nadie, es que yo no hago esto, yo no hago nada, ni me emborracho, ni me fumo, ni nada. Y con estos, o sea, si hacemos la comparación, para Dios no hay excepción de personas. Vamos a estar sometidos bajo el mismo proceso, y si no cambiamos, vamos a estar sometidos junto con ellos al mismo castigo, ¿sí? Entonces, algo bien importante. Ahora, fíjense lo que... aquí es algo bien importante que quiero que me pongan mucha atención. Uno, seguido, esto es un tema interesante porque la gente dice, oye, ¿y qué va a pasar con los aztecas, los mayas, los tarahumaras, la gente de hace 2000 años que vivió, o la gente que aún antes de los 2000 años que vino de Cristo? Porque hace 4000 años, probablemente aquí en América nadie conocía de Cristo, ¿estamos de acuerdo? Porque en primera no era la época y por zonas territoriales eran completamente distantes. Entonces, ¿será verdaderamente injusto Dios como para mandar al infierno a todas esas culturas? Porque al final de cuentas, algún día vamos a hablar sobre guerra espiritual, guerra territorial, y tiene mucho que ver esas culturas que fueron engañadas, ¿verdad? Pensando que adoraban a un Dios bueno, adoraban a Satanás, eran culturas completamente engañadas, que hoy brillan porque son inteligentes y sabios, y no hay matemático que se les iguale, está bien, pero eran engañadas, ¿sí? Entonces esto es algo bien importante, aquí pongan mucha atención porque vamos a ver cómo Dios operó
en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestros espíritus. Desde antes que creara Adán, puso algo en nosotros para poder entender qué es Dios. Fíjense muy bien. Luego dice en el 19, fíjense muy bien, porque por lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Fíjense muy bien, porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto. Tanto creyente que nunca ha leído la Biblia, porque dicen, yo soy creyente, no la leo, no voy a la iglesia, pero soy creyente, porque sé que existe un Dios supremo, ¿no? Bueno, ese que existe, nadie se lo dijo. Dios le puso en manifiesto en su corazón de que Dios existe, ¿sí? Es como si yo le pusiera un chip a un niño y mira, cuando se pierda, lo detecto. Entonces Dios nos puso un chip, un software, en nuestro software interno, nos puso esa sensibilidad para saber que Dios existe, ¿sí? Entonces ahí tenemos una evidencia de que la gente nunca ha leído la Biblia, la gente nunca ha ido a la iglesia, pero creen en un Dios, porque Dios se los puso. Yo a esos que son creyentes, yo no les puedo poner la pistola y decirles, ¿creen Dios? Ah, no, sí, ya creo. No, ellos lo creen de dentro, ¿sí? Entonces es algo bien importante. Luego dice, porque las cosas invisibles de Él, voy a leerlo acá, ajá, porque Dios se los hizo evidente, porque desde la creación del mundo, fíjense muy bien, lo que estoy viendo es que es otra versión, ¿sí? Esta es otra versión, es la Reina Valera 1960, la Biblia de las Américas, ok, es el mismo concepto, nada más cambian algunos órdenes, fíjense muy bien. Dice, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, Dios es invisible, no lo podemos ver, ¿sí me explico? Dios es omnipotente, Dios es omnisciente y omnipresente, todo lo sabe, todo lo puede y donde quiera está. Y hay más atributos invisibles que algún día los vamos a platicar, pero fíjense muy bien, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad. ¿Cómo la ven? O sea, Dios nos puso en el software para que podamos creer que Dios es un Dios poderoso, que todo lo puede, todo está, en todo momento está, ¿verdad? Y son cosas invisibles. ¿Cuánta gente dice, si yo no veo, si no veo, no creo? Los gnósticos, los que si no ven un respaldo científico, no creen. Están dañados, o sea, están dañados, ¿sí? Entonces llega un punto que Dios a ellos también les puso ese software, el mismo que a todos, ¿verdad? Y luego fíjense muy bien, fíjense muy bien aquí en el versículo, no sé si venga acá, miren, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Todas las cosas que Dios hizo nos hacen entender que Dios existe. Cuando éramos chiquitos y nos decían la mamá y el papá, ve a la tienda, me traes crema, tostadas, queso, todo. ¿Qué tenía que traer? Apúntalo. Crema, queso, ¿qué? Y tostadas, hijo. Bueno, hoy en día, si nos llegan a mandar, hablamos, ¿qué? Por teléfono, ¿qué tenemos que traer? Ah, hijo, crema, tostadas y queso, ¿verdad? Bueno, vean que lo que Dios puso en nuestro ser es algo que se entiende, es algo que se da, fíjense bien, siendo entendidos. ¿Entendiste, hijo? Sí, mamá, ¿verdad? Siendo entendidos, ya no hay duda. Dios puso en nuestro ser una susceptibilidad para creer firmemente en Él. Entonces, ¿por qué no creemos en Él? ¿Por qué dudamos? ¿Por qué empezamos a rechazarlo? ¿Por qué empezamos a adoptar filosofías extrañas que nos pueden corromper? Pero fíjense muy bien, continúa. Entonces aquí vemos que fue entendido por el humano desde la creación del mundo. Y eso incluye todas las culturas y civilizaciones, todas. Ahora, fíjense lo que les va a pesar a toda la gente que no cree en Dios. Y no estoy amenazando, ¿eh? No quiero yo presentar un evangelio que si no te arrepientes, si no te conviertes, amenazador, no. Pero sí les estoy presentando lo que dice la Biblia. Y cuando nosotros estemos delante de Dios en santidad o para perdición, bueno, pues yo no espero estar en perdición, pero la Biblia, Dios va a decir, mira, te dije que te arrepintieras, porque tú no tienes excusa por el simple hecho de que puse en ti un software especial, ¿sí? Entonces, ahora fíjense lo más duro, lo más terrible, lo que dice acá, de modo que no tienen excusa, no tienen excusa. Es que yo no supe,
no, así sabías, porque lo puse en tu chip, lo puse en tu software, lo puse en tu sistema de programación. No puedes decir que no sabías, ¿sí? Entonces es algo tremendo, ¿sí? Porque aún la gente que antes de Cristo, el punto principal que vamos a ir es Cristo, Jesús, pero la gente de 1000 años antes de Cristo que vivía en estas tierras, ellos sabían que existía un Dios, pero vamos a ver cómo se entenebreció su corazón, su razonamiento, que dijeron, ¿sabes qué? No me interesa Dios. Y esa ira de Dios, pácatelas, la ira sobre ellos, ¿sí? Ahora, fíjense muy bien, luego el versículo 21, vamos a subirle más para acá, para que ustedes lo vayan leyendo. Fíjense bien, dice, pues, fíjense, mucha atención, pues aunque conocían a Dios, ¿verdad?, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Luego en el versículo 22 dice, profesando ser sabios, se volvieron necios. Es ahí donde yo les digo, ¿cuántos de los mayas, de las culturas egipcias, no han sido hoy en día catalogadas como culturas más sabias, bueno, inteligentes que las de hoy? Que aquellos hacían sus cálculos matemáticos con la mente y nosotros ni con calculadora tenemos esa precisión. Entonces, profesando ser sabios, se envanecieron. Pero lo más triste es que dice en el versículo 21, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios. Aquí nosotros debemos de tener algo muy, muy, muy en cuenta, porque tú dices, bueno, ¿y qué hay de los mayas? Ya vimos, pero ahora nosotros, aquí nosotros debemos que tener dos cosas importantes. Número uno, yo siempre les he dicho y siempre se los voy a decir, tenemos que estudiar la palabra de Dios. La palabra de Dios es tan confrontativa que cuando la leemos nos hace chocar con nuestros pensamientos. Y decir, no creo, no creo, no creo. Pero cuando Dios te va moldeando, empiezas a decir, sí creo, sí creo, sí creo. Pero el problema es, cuando empiezas en primer amor, así, amando a Dios, estudiando la palabra, y te empiezas a olvidar de ese primer amor, de esa oración, de ese ayuno, de esa intimidad que generas con Dios, y tú sigues leyendo la Biblia, lees. Eso le pasó a los efesios. Olvidaron su primer amor. Olvidaron su primer amor, lo olvidaron, pero seguían estudiando la Biblia, la seguían estudiando, y llegaron a ser tan cuadrados que si tú no haces esto te vas al infierno, y si no haces esto te vas castigado. Empezaban a olvidar el amor por el carne, por el regaño, por la presión. Entonces aquí debemos de tener en cuenta de que debemos que meternos con Dios en dos cosas, en el intelecto, en la cuestión del alma y en el espíritu. Porque si nuestra alma crece y no crece nuestro espíritu, vamos a ser rebeldes, y lo peor de todo, conociendo la palabra. Y esto es algo muy tremendo, porque nos volvemos ahora, no, mira, la Biblia dice esto y tienes que hacerlo. Entonces tenemos que meternos con Dios, porque dice, conociendo a Dios, nos deshonraron. Entonces imagínense, nosotros ahorita conocemos de Dios, y como ellos, también nosotros podemos llegar a deshonrarlo. Entonces tenemos que crecer en el espíritu y no nada más en el intelecto como ellos lo hacen. Ahora, dice, profesando ser sabios, se volvieron necios. Por aquí miren, se hicieron necios. Y en el 23 dice, fíjense muy bien, esto es lo más triste. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible. Aquí ya empezaron a ver que cambiaban a Dios Todopoderoso por una imagen, por un madero, por un yeso que estaba ahí labrado con manos de pecadores. Entonces, hoy en día podemos decir es que cambiaron la gloria de Dios por a lo mejor por amar y idolatrar a un pastor. Miren, es que mi pastor, yo doy la vida por mi pastor, pero de Dios no da ni la vida, no da ni el diezmo, ¿no? Entonces esto es bien importante. Algo mucho más tremendo dice que incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces imagínense, es aquí cuando empezaron ellos a creer en el dragón, en la serpiente emplumada, cuando empezaban a creer en la gacela, sus dioses empezaban a ser animales, ¿sí me explico?
el dios de el dios jaguar y todo ello, porque pensaba que Tlaloc era el dios de la lluvia, ¿no? Pero no, lo cambiaron a Dios por el dios Tlaloc, que no existió, ¿verdad? Es una simple imagen. Y fueron engañados pensando que Tlaloc era el que daba la lluvia. Y si no, sacrificio, órale. Entonces sí me explico. Y aquí la Biblia dice, no matarás. Pero ellos hacían sacrificios pensando que agradaban a su Dios. Pero vean algo más terrible que viene en el versículo 25. Dice, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Sí? Este es el precio de nada más estar ley, no meterse con Dios en oración, en intimidad, en ayuno, ¿verdad? Entrar en su presencia. Y fíjense, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador. Adoran la lluvia en lugar de adorar al que creó la lluvia, que fue Dios nuestro Señor. Adoran al sol en lugar de adorar a Dios, que es el creador de ese sol. Entonces vemos que ellos, al ser engañados, ser sabios en su propia opinión, ellos decían, primero es que el sol es el que da la fuente de luz, fuente de vida, es el que hace crecer nuestro esto, el otro y el otro. Se engañaban. ¿Por qué? Porque no querían meterse con Dios. Pero no van a tener excusa cuando estén delante de Dios, de que Dios les puso ese software especial. Entonces, fíjense muy bien. Y bueno, dice, cambiaron, adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Entonces vemos aquí el otro papel de la gente que dice, yo soy creyente, creo en un Dios, pero no leo la Biblia, no cambio, no me arrepiento de mis pecados. Aquí está una descripción, son sabios en su propia opinión, desprecian a Dios, empiezan a creer que el trabajo, pues mira lo que el señor Félix hace rato dijo un comentario, empiezan a creer que el trabajo lo es todo, yo como ya tengo todo, yo ya no necesito Dios, y no, Dios no nos vino a dar ni dinero, no nos vino a dar riqueza, no nos vino a dar prosperidad, nos vino a dar salvación a través de Cristo Jesús. Y yo, ¿para qué quiero la riqueza si mi alma se va a perder? ¿Sí? En el infierno. Entonces es algo muy importante que debemos de evitar caer en esta situación. O como la iglesia de Éfeso, que era tan estudiosa que perdió el primer amor. Estos fueron puestos en chip, programados para alabar a Dios y servirle y reconocerlo, y se desviaron. Tenemos que cuidar eso. Ahora, algo bien importante, mis hermanos. Esto, ya vimos que Dios puso esos criterios, su poder eterno, sus valores invisibles, todo ello, para que nosotros lo reconozcamos. Si me puedes ayudar a buscar el Salmo 19, Cati, por favor. Fíjense muy bien lo que dice el Salmo 19, en lo que yo busco el versículo que vamos a hablar. Salmo 19. Nada más el primero, Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Amén. Fíjense muy bien. Esto lo escribió el rey David. El rey David fue como 500 años antes, como 1000 más o menos, ¿verdad? Entonces, el mismo rey David dijo, ¿cómo dijo? Perdón. Los cielos cuentan la gloria y el firmamento la obra de sus manos. Qué hermoso, porque el rey David seguro estaba meditando en Dios, orando, veía las estrellas y decía, yo no puedo concebir que, como hoy en día las teorías, que de la evolución, que del Big Bang, que son teorías que no tienen ningún fundamento científico. Entonces el rey David, yo creo, decía, no creo que un Big Bang, una explosión, o haya producido esto, la verdad, ¿no? Y él dijo, los cielos cuentan su gloria y el firmamento, ¿qué? Anuncia la obra. La obra de sus manos. Cuando nosotros nos profundizamos a la Biblia, nos damos cuenta que la Biblia dice que Jehová o Dios creó la tierra o toda la creación con tres cosas: con sabiduría, con inteligencia y con ciencia. Entonces imagínense, Dios no nos está nada más poniendo, no sé, un fantasma para que digan, ah, no, si existe el mal, el terror nocturno. No, nos está poniendo una figura para que la idolatremos. Nos está dando ciencia, sabiduría e inteligencia. Y eso mismo lo puso en nosotros.
para que cuando nosotros nazcamos o creciéramos en esta tierra, nos identifiquemos luego, luego con Él. Como dicen, la sangre llama, ¿no? Entonces vemos algo bien importante, de que el hombre es la tendencia natural del hombre, pecar, errar delante de Dios. Y a lo mejor dices, es que yo tengo tantos problemas y tantas cosas. Solamente permite conocer a Dios, permite trabajar en tu vida a Él y dale esa oportunidad de que Él te cambie. Porque si tú dices, es que como el apóstol Pedro, que Jesús le dijo, te voy a lavar los pies, no, 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 ¿cómo a mí me los vas a lavar? No, es que Pedro, si no dejas que yo te lave, no vas a tener parte conmigo. ¿Sí me explico? Entonces, el famoso síndrome del yo, no, mira, primero déjame solucionar este problema y luego me lavas. Mira, déjame solucionar este problema y luego me limpias. Déjame arreglar este asuntito que traigo de hace años y me cambias. No, ese síndrome de yo tenemos que dejarlo, tenemos que poner nuestras cargas en Dios. Entonces es algo muy importante, que ahí es donde obra Dios, en lo que no creemos, en lo que a veces no vemos, en lo que a veces ni consideramos que va a existir. Ahí es cuando obra Dios. A veces de la nada es cuando obra Dios. Entonces es ahí cuando nosotros, no, como en la canción, no tengo nada, pues lléname de tu gran amor y de tu gran poder, pues ¿qué da más da? Si no tengo nada, que no puedo perder nada, ¿verdad? Pero podemos ganar mucho. Ahora, hasta aquí hablamos de lo que Dios puso en nuestro ser para reconocerlo como Dios y cómo nosotros nos podemos desviar todos, ¿eh? Pero veamos ahora evidencia real, evidencia histórica muy sencilla de cómo Dios empezó a dar que iba a venir un Cristo. ¿Se acuerdan cuando Adán y Eva pecaron? Desobedecieron, fue su pecado haber sido desobedientes. Entonces dice la Biblia que fueron abiertos sus ojos, vieron que estaban desnudos, se avergonzaron, y de repente Dios viene al huerto del Edén y se esconden, y Dios les dice, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Y ya le dijeron, pues es que la mujer que me diste me dio a comer y comí. Desde ahí vemos que Adán ya tenía la programación también de pecar, echarle la culpa al otro, ¿verdad? Entonces le echó la culpa a su mujer. Y Eva le echó la culpa a la serpiente, ¿no? Es que ella me engañó y comí. Sí, pero lo nuestro era nuestro, no era ella. ¿Por qué la obedeces? Algún día vamos a estudiar cómo Satanás, por medio de esa serpiente, trabajó la mente, el alma de Eva. Y cuando el alma ya está gobernada, cae el espíritu y cae nuestra voluntad y nuestro cuerpo. Un día vamos a platicar de ello. Pero entonces aquí vemos que Jehová Dios maldice la tierra, maldice al hombre, y a partir de ahí entra el pecado, porque fue el primer pecador fue Adán, y a través del pecado entra la muerte. Ahorita lo vamos a ver también, pero Dios, también vamos a verlo también, cómo son eran antes los rituales, los sacrificios, vamos a ir hablando, y Dios tuvo que hacer un sacrificio, porque dice la Biblia que se vieron desnudos y se hicieron hojas de vestidura de hojas de higuera. ¿Sí me explico? Pero Dios les dijo, no, 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 les voy a dar ropa de tela de animal. Y cuando vemos eso, ahí Dios hizo el primer sacrificio por ellos. Tuvo que sacrificar a un animalito porque la Biblia dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces, ahí Dios mata al animalito, derrama sangre, hay perdón de Adán y Eva, porque esa muerte, que el pecado que ellos atrajeron a su vida, fue pecado y muerte, muerte física y muerte natural, muerte espiritual. Entonces Dios lo que hace es matar al animalito, cose vestiduras y se las da. Pero vean el hombre, el pensamiento del hombre. ¿Quién se vestiría de una...? Bueno, ahorita decimos esto, porque conocemos la piel y todo. Pero si estuviéramos en aquella época, nosotros preferiríamos elegir una ropa que se corrompe, que se pudre, que la movía, se rompió, agarrar una ropa que en verdad, verdaderamente nos cubra, una protección, una cobertura de Dios. Entonces vean el hombre cómo prefiere lo más simple, lo más fácil, ¿no? No le mete tantito a pensar que puede tener más cobertura con Dios. Pero fíjense muy bien, Dios maldice la tierra, la maldice, y da una profecía. Fíjense muy bien lo que dice en Génesis 3:15, dice, y pondré en enemistad entre tú y la mujer,
y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Suena medio como que oscura, ¿no? Dices como que no le encuentro sentido. Pero cuando se analiza este versículo, Dios le dice a la serpiente, ¿sabes qué? Voy a mandar a mi hijo a que él te hiere en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, pero te voy a mandar a alguien que te destruya, alguien que te gobierne. ¿Por qué? Porque como lo vamos a ver, cuando Adán y Eva pecaron, Dios le había dicho a Adán y Eva, ten las llaves de todo lo que es este mundo, ten las llaves de la salud, ten las llaves de la vida, ten el control de los animales, ten el control del mundo, ten control de todo, ¿verdad? Lo dejó administrador de la tierra. Desobedece a Adán, y Adán lo que le dice a Satanás, ten las llaves de todo lo que me dio Dios, ten las llaves. Entonces por eso algún día vamos a platicar de cómo Cristo tuvo que morir para ir a los infiernos y quitarle esas llaves. Pero aquí vemos que hace 6,000 años, fíjense muy bien, 6,000 años, ya Dios había dicho que voy a mandar a mi hijo para perdón de pecados. Así como el pecado entró por Adán, tiene que salir del mundo a través de Cristo. Por eso es que Cristo tuvo que venir a morir en la cruz. Entonces, hace 6,000 años, ya Dios había dicho un decreto, que iba a haber un perdón, pero en un tiempecito después con su hijo. Pero hace rato mencionábamos que desde la creación del mundo ya nos había puesto el software. Entonces ya vamos dos criterios que no vamos a tener excusa. Dios nos puso software y desde hace 6,000 años ya había dicho que iba a mandar a su hijo. Ahora, vámonos a... Ahora sí, aquí está la pantalla. Esta es la historia, muy breve, de la Torre de Babel. Aquí en la Torre de Babel, ¿sí la han escuchado la historia de Torre de Babel? Que ahí el hombre quiso construir una torre que llegara hasta el cielo. Fíjense muy bien, vean por acá. En el 3, en el versículo 3 dice, y se dijeron unos a otros, vamos, fabriquemos ladrillos y cosámoslos bien, y usaron ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. O sea, en lugar de ladrillo, en lugar de piedra, usaron ladrillo. Y en lugar de en lugar de asfalto, en lugar de mezcla. ¿Sí me explico? Vemos que ahí, cuando vemos la Biblia, ¿quién es nuestra roca? ¿Quién es el que nos manda? En la Biblia nos dice, pon tu casa sobre la roca. Pero aquí el hombre que dice, no nos interesa esa roca, nos interesa un ladrillo, cosámoslo, hagámoslo a nuestra forma. Cuando nos vamos a hace 6,000 años a esas construcciones arquitectónicas, no vemos estructuras cuadradas, pero también modificadas con figuras raras para que se adapten a esa estructura piramidal, a esos sitios arqueológicos. El hombre podía modificar como él quería lo que él construía. No, yo quiero una piedra así, y la cortaban con tal precisión que hoy hay muchas teorías de cómo cortaron, quién sabe. Algún día vamos a platicar de todo ello. Pero fíjense muy bien cómo Dios, el mismo hombre, años después, cientos de años después, porque la Torre de Babel apareció después del diluvio. Fíjense aquí algo bien importante, porque Adán peca y tuvieron que pasar años, cientos de años, para que Dios diga, ay, estos hombres son terribles, voy a destruirlos. Y si los destruyó, y mandó el diluvio. Y cómo el hombre otra vez se vuelve a repoblar por Noé, y después empieza otra vez con el pecado, empieza a construir la Torre de Babel. Y dice, fíjense muy bien, y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos, ¿verdad? Hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Cuando yo digo voy a hacer, voy a construir, voy a esto, y no metemos a Dios, lo que hagamos no va a tener fruto. Y aquí vemos, dicen, vamos, edifiquemos, construyamos. ¿Y dónde está Dios? Aquí, justo en este punto, es cuando se vuelven otra vez a rebelar con Dios toda la humanidad, ¿verdad? Y es aquí cuando en el versículo 8, fíjense muy bien, en el versículo 8 dice... Así, porque dice la Biblia que Jehová tuvo que bajar y decir, ay, estos ya se corrompieron. Y dijeron, vamos a hacer algo para que ya no sigan. Y fíjense lo que hizo. Así los esparció Jehová desde ahí sobre toda la faz de la tierra y dejaron de edificar la ciudad.
Aquí fue este lugar donde se construyó la torre de Babel, era lo que antes era Babilonia y antes hoy en día es Turquía. Entonces llega un punto que ahí estaba conglomerada todas las culturas, todas. De repente se volvieron a ensoberbecer, empezaron otra vez a rechazar a Dios y mira, Dios los esparció a todo el mundo. De allá vinieron seguramente los mayas, de allá vinieron los olmecas, de allá todo. Pero fíjense muy bien, si yo les digo una información, oye, puedes ir de favor a tal dirección, a tal lugar, a entregar esto y el otro, y vete con él y esto, se van a dar cuenta que el segundo va a dar una información más incierta. Y luego el tercero más incierto y más incierto y más incierto, hasta que se corrompió. Ahora, cuando Dios dijo a la serpiente, voy a traer a mi hijo para que te destruya, ¿quién habrá tenido la mejor verdad? ¿Nosotros después de 6.000 años? ¿O ellos que apenitas hace cientos de años había dicho esa profecía? Ellos tenían un conocimiento más tangible, ¿sí me explico? Más real del contexto histórico, cultural. Nosotros podíamos hablar de Porfirio Díaz, de Benito Juárez, pero en 1.000 años, ¿quién sabe quién se acuerde de ellos? ¿Verdad? Entonces llega un punto que nosotros tenemos un conocimiento más real, más fresco. Pero aquí vemos que ya son tres cosas que Dios no nos vamos a poder librar si no nos arrepentimos, ¿verdad? Ahora, yo les hago una pregunta, teniendo en cuenta esto, nosotros que vamos, saludamos, trabajamos, hacemos bien, todo, ¿somos mejores que un terrorista? ¿Somos mejores que un asesino en serie? Si las dos personas, la que es buena y la que es terrorista, ya mató a miles de gente, mueren sin Cristo, los dos van a tener la ira de Dios. Pero es que yo sí, siempre fui bueno. Es que tú creíste en tu pensamiento que eras bueno, pero no hiciste lo que era necesario para llegar y poder heredar la gloria de Dios. Entonces, fíjense muy bien. Aquí es algo donde el apóstol Pablo ya les empezaba a decir duro, esta palabra es dura, diciéndoles, ¿sabes qué? Ni tú ni él son buenos, ni yo mismo lo dice, ni yo, ¿verdad? Pero fíjense muy bien, aquí hay algo bien importante, mis hermanos, porque esto es el fundamento de nuestras reuniones, es Cristo Jesús. No es otra cosa, y el amar al prójimo, pero no es otra cosa. No venimos a que, mira, ofrenda más y vas a ganar más el cielo, predica más y vas a entrar más por una puerta más grande, no por obras entramos al cielo. Fíjense muy bien, acá, ahora, en Romanos 3:23, aquí dice algo bien importante, dice, por cuanto todos pecaron y dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Nadie, por sí solo, por propias obras buenas, puede entrar delante de Dios. Nadie. Entonces, ¿Dios qué tuvo que haber hecho para poder entrar un día nosotros, entrar al reino de Dios? Así como con Adán y Eva tuvo que sacrificar a ese animalito y presentar un sacrificio, Dios tuvo que mandar a su hijo para hacer un sacrificio. Entonces, ahí nos vamos delimitando que no toda la gente va a entrar al cielo. Solo como les había dicho en Juan, en el libro de Juan, capítulo 1, que dice, y los que hemos creído que Cristo es el Señor, seremos salvos. Ahora, pero aquí nos está catalogando a todos como por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios, todos. No, nadie en especial es nadie. Ahora, aquí me pongan mucha atención. Fíjense lo que dice el versículo 23, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificados gratuitamente. Aquí esa palabra gratuitamente empieza a generarnos mucho eco en las cosas de nuestra vida, porque nos han dicho desde pequeños, mira, tienes que trabajar para ser mejor, tienes que trabajar para obtener lo que tú quieres, tienes que trabajar y estudiar para cumplir tus metas. Pero cuando te dicen, mira, te voy a regalar un carro, nadie lo cree, ¿verdad? Porque nos han ido programando a que todo nos tiene que costar. Pero la salvación, que es la que lo que queremos es evitar la ira de Dios. Y la ira de Dios es estar en el infierno.
Entonces, eso es evitar, bueno, entre otras cosas. Pero lo que tenemos que evitar es que la ira de Dios sea sobre nosotros. Entonces, tenemos que ser justificados. Tenemos que ser justificados gratuitamente. No por dar ofrendas y crear iglesias. Eso no abre las puertas del cielo. Tenemos que ser justificados. Uno falta a la escuela, por poner un ejemplo, a lo mejor por culpa del papá, pues es que llegué tarde y no me levanté y todo, y mi hijo llegó tarde. Bueno, y el papá entra y le dice a la directora, llegó tarde por mi culpa, ¿verdad? Eso es ser justificado, y a mí me dice, pues entrale, ¿verdad? Eso es ser justificado. En ningún momento el papá paga o el niño paga para que lo justifiquen. Es algo que es gratuito. Eso es lo que quiero que entendamos, que la salvación es gratuita. No es por obra, no es por buena onda, no es por ser judío, nada. Es gratuita. Ahora dice, gratuitamente por su gracia. La gracia es un don divino inmerecido. Y volvemos al punto, es gratis. Los dones que Dios te da no son que pago por ellos, no, sino son gratuitos. Y luego dice, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. La palabra redención hace referencia al pago de pecados que tú tenías, tu deuda, yo la pagué. Eso es algo bien importante, porque cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz, fue derramada su sangre, algún día vamos a platicar qué pasa en esos tres días que pasó, esa sangre lavó nuestros pecados, los pecados que desde Adán habían sido sembrados a través de todas las generaciones. Esos pecados, esa muerte, esas maldiciones que Satanás estaba autorizado porque Adán le había entregado las llaves a Satanás, Cristo vuelve a recuperar nuevamente nuestra autoridad, vuelve a recuperar nuevamente nuestra salvación, vuelve a recuperar nuevamente el poder entrar a la presencia de Dios Padre y poder heredar la vida eterna. Ahora, fíjense muy bien, entonces ya vimos que tenemos que ser justificados gratuitamente. Y ser justificados es un regalo que Cristo dio en la cruz. Yo no voy a pagar por entrar al cielo, sino Cristo me lo da a mí por un don divino de parte de Dios. Y luego dice, en el versículo 25 dice, a quien Dios exhibió públicamente. Imagínense, no sé, pegarle al niño allá en la calle, pues imagínense qué vergüenza para el niño. Me pegaste, ¿no? O hay niños que dicen, no, ma, ya no me beses. Qué vergüenza sienten esos niños, ¿no? Pero bueno, aquí Dios lo exhibió públicamente, ¿verdad? Para propiciación por su sangre a través de la fe. La palabra propiciación es una palabra que se le atribuye a Dios. Cuando nosotros vemos que Dios tiene ira por los pecadores, cuando nosotros aceptamos a Cristo, amamos a Cristo, creemos en Cristo, ese acto de fe, como aquí lo dice, hace que Dios descargue su ira, bueno, desaparezca su ira, ¿sí? A lo mejor yo, un ejemplo, yo pecador y todo, reconozco a Dios, pero antes de reconocerlo tengo la ira de Dios. Si yo muero sin caminar con Dios, el camino que me espera es el infierno. Pero, ¿qué va a pasar si acepto a Dios? Creo en Dios con todo mi corazón. La propiciación habla sobre ese retiro de carga, de ira que siente Dios hacia mí y me perdona todo. Dice la Biblia que cuando conocemos a Dios, lo reconocemos, lo servimos, dice que envía los pecados como del rayo que sale del oriente hasta el occidente, así lo servía Dios hasta lo más lejos, olvidándose de ellos. ¿Por qué? Porque Cristo hace 2000 años pagó el precio que tú y yo merecíamos, que era la muerte eterna, una vida eterna sin Dios, que es el infierno. Entonces Cristo tuvo que pagar esa cruz, pagar el precio, y ahora Cristo es el que nos presenta delante del Padre como santos, como propios, como herederos de la gloria de Dios. ¿Se acuerdan que les había dicho? Hay que nacer de nuevo, ¿verdad? Todo esto está entrelazado, pero estos términos son bien importantes y no los deben que olvidar. Somos justificados por Cristo. La propiciación es una descarga que Dios ya te perdonó y libró ese enojo que sentía por estos pecadores. Ahora ya son librados. Fíjense muy bien, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Entonces aquí vemos nosotros, mis hermanos, que
Dios pagó ese precio, por Cristo pagó ese precio por nosotros. ¿Qué pasa con la gente? ¿Qué pasa con esa gente que dice, no, Yoshua, es que yo, Dios me bendice, Dios me guarda, Dios me sanó, Dios esto, Dios el otro, yo estoy en comunión con Dios? Ahora yo les pregunto, ¿es directamente con Dios la salvación? ¿Es con directamente? No, es que Dios me guarda y Dios ha cuidado a mis hijos. Es una frase tan común, pero en base a esto, ¿qué podemos entender? ¿Que es Dios el que da la salvación? Sí, pero a través de Cristo Jesús. ¿Cuánta gente hemos escuchado? No, es que Cristo Jesús a mí me salvó, Cristo Jesús a mí me dio salvación, Cristo Jesús. Pero entonces, ¿por qué dicen Dios y no Cristo? Porque no estudian, ¿verdad? Porque no leen, porque no se han metido con Dios. Pero es a través de creer firmemente que Cristo hizo la obra. Nosotros no hicimos nada, ni por ser judíos, ni por ser mexicanos, europeos, ojo verde, ojo azul, nada. Cristo hizo todo. Y por como hizo Cristo todo, tenemos que amar al prójimo, aún hasta el más rico, hasta el más pobre, a todos tenemos que amarlos, tenemos que amarlos. Y eso es lo que hemos platicado siempre, que el amar al prójimo, amar a Dios, el amor es el tesis de superdoctorado que debemos de tener, el amor. Eso es lo máximo que podemos tener. Entonces, fíjense muy bien, el apóstol Pablo da ciertas características que debemos de tener como resultado de nuestra salvación. En Romanos seguimos. Fíjense lo que dice Romanos 9:15. Jehová le dice a Moisés, dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, ¿sí? Luego dice, tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Aquí vemos que ustedes vinieron por sus propias fuerzas, por sus méritos, vinieron porque alguien los obligó, ¿no? Es de quien Dios tiene misericordia. No es del quien corre, no es de que vamos corriendo al templo y para agarrar la salvación a tiempo, no, no es del que corre, no es del que trabaja más, sino del que Dios tiene misericordia. Es algo muy importante, porque si hoy ha tenido Dios misericordia con ustedes, para que conozcamos este mensaje de salvación y podamos arrepentirnos a tiempo, es importante que seamos lo bastante humildes y digamos, Dios mío, gracias, porque esa misericordia me ha salvado, esa misericordia me ha librado de una vida eterna en el infierno, esa misericordia que tú has tenido hacia mí a través de tu Hijo amado Jesucristo me ha dado la vida eterna. Entonces debemos de tener en cuenta que si ustedes están aquí y si Dios ha permitido que escuchen esta palabra, no es por mí, no me cierran la puerta a mí, no a Alexis, a nadie, sino a Dios. Y demos gracias a Dios que Dios ha permitido ese corazón sensible para poder estar acá. Y tenemos que agradecerle porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. Porque, fíjense muy bien, lo que dice en el versículo 17, dice, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado en toda la tierra. El faraón, cuando vemos la historia de cómo Jesús, Dios, sacó al pueblo de Israel, vemos que el faraón era una persona que endureció su corazón. Entonces algún día vamos a ver de que hay gente que nació para destrucción, nació para perdición, ¿verdad? Por más que le prediques, por más que vean la gloria de Dios, nunca van a cambiar. Y es ahí donde hay que ser agradecidos con Dios, porque desde la creación del mundo, Dios nos puso ese software que nos ha permitido hoy tener, disfrutar de esa misericordia, que algún día se va a ver reflejada con la vida eterna. Y esto es algo muy importante, pero no podemos pensar que yo con Dios y mi relación es directa, por eso no voy a la iglesia, porque yo nada más voy ahí, oro y hablo con Él. No, la salvación viene a través de una creencia real en Cristo Jesús. Todo el mundo, hasta el diablo, conoce a Dios, los demonios, pero ¿al diablo lo verán recibiendo a Cristo Jesús? No. Pero nosotros sí tenemos esa bendición. Por eso es que en vida tenemos que conocer a Cristo, amarlo, creerlo, serle fiel hasta la muerte. Y luego fíjense muy bien, este versículo está hermoso porque en el versículo 10, 19, igual de Romanos, dice, el apóstol Pablo dice, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Ah, dices, oye, pues eso es fácil,
ahorita confieso que Jesús es Señor y ya soy salvo. No. Cuando dice esto, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor, es decir que Jesús tiene la misma autoridad que Dios Padre, ¿verdad? Decir Cristo por Él soy salvo y que por Él soy y que Jesús es mismo Dios en su Hijo, son la misma persona. Pero ¿cuántos hemos dicho, sabes que yo creo en Cristo porque Él es el mismo Dios al quien me dio la salvación? ¿Cuántos hemos dicho yo creo en Cristo porque Él es el que me dio la vida eterna? Ah, no, es que yo no voy a la iglesia, pero yo estoy en contacto directo con Dios y Dios y Dios y Dios. Pero si tú reconoces en tu vida, con tus hechos, con tu testimonio, que Cristo es el mismo nivel que Dios y que Cristo te dio la vida eterna, bueno, Dios a través de Cristo te dio la vida eterna, vas a ser salvo. Pero es una creencia, como lo habíamos dicho, una creencia que viene de lealtad, una creencia que te puede llevar a una demostrar esa lealtad hasta el borde de la muerte. No es nada más como algún día vamos a platicar que hay oraciones que son oraciones de fe, ¿verdad? Que dicen, confiesa a Cristo, que Cristo es tu Salvador. Y ya nada más porque sí te confieso como mi Salvador, ya piensan que son salvos. No, tiene que ser una creencia demostrada, una creencia de convicción en nuestro corazón, ¿sí? Ahora, fíjense muy bien, dice, porque Dios, y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Cuando Cristo murió, Él pagó el precio de nosotros. Entonces aquí, por ejemplo, dice, y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Yo les hago una pregunta, con lo que les acabo de decir, con lo que ustedes saben, ¿cuántos creen que Cristo murió por nosotros? ¿Cuántos saben que Cristo bajó a los infiernos y que Dios lo resucitó? ¿Cuántos lo sabemos? Todos. Pero ahora aquí lo dice de corazón. Saber que hace 2000 años Cristo pagó el precio por mí y hoy le estoy agradecido. Y hoy le sirvo, no porque me vaya a dar un Ferrari, un carro, último modelo, sino porque Dios ya me dio la vida eterna. Entonces así es cuando vamos a ser salvos, cuando lo creemos de corazón. Y luego dice, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. ¿Cuántos nos dan pena? Es que, ¿eres cristiano? Creyente. Nos da pena, ¿verdad? Nos da pena decir, es que soy cristiano. O con la familia que es de otra religión, es que soy cristiano. No, yo soy creyente. Confiésalo, tienes que dar un reflejo de lo que tú crees, confesarlo, demostrar que Dios vive en ti. Y luego dice, pues la Escritura dice, todo el que en Él cree, todo el que cree en Él no será avergonzado. Bueno, también la Escritura dice, ¿no? Porque todo lo que sale de la boca del corazón se afecta al momento de ¿sí? confesar de que somos, al momento de confesar de Jesús, es porque realmente lo estamos viviendo, ¿no? Así es. Anteriormente Jesús cuenta, la Biblia cuenta que Jesús veía como los grandes fariseos, los grandes religiosos, cómo ellos se lavaban las manos como un ritual para poder comer. Y les decía a los fariseos, oye, mira, tus discípulos no se lavan las manos, son pecadores, sucios, no llevan la doctrina bien de la Biblia. Y Jesús les dijo, de cierto te digo que no todo lo que entra en el hombre contamina al hombre, sino lo que sale del corazón. Dices una mala palabra, aguas, porque de eso habla tu corazón. Escribes en el Face una grosería, aguas, porque no salió de tus dedos, salió de tu mente. Dices algo malo y sale de tu corazón, y eso es lo que te contamina. No tanto la amibiasis y los parásitos, eso no, eso te enferma, una diarrea por ahí que se cura rápido, pero lo que enferma en realidad y mata al espíritu es lo que sale. ¿Es rápido el cambio que debemos de tener así que rápido? ¡Paz! No siempre es así. Vemos al apóstol Pablo que Dios lo cambió rápido, ¿verdad? Pero él ya tenía un antecedente de conocimiento de la palabra tan impresionante y su cambio fue rápido. Pero cuando nosotros estamos empezando, pues, mira, esto no lo sabía, pues vamos a cambiarlo. Mira, esto tampoco lo sabía, pues vamos a cambiarlo. Y la Biblia dice, porque el hombre interior se va regenerando día a día, no es así de sopetón, ¿verdad? Entonces, ¿es motivo de miedo el acercarse a Dios? No, al
que tenerle miedo. No, es que me va a dar miedo el cambio. Mira, va a ser progresivo, no lo vas a sentir. Pero cuando pase un tiempo, tú vas a tener una madurez espiritual. Es como el sobrepeso, vamos subiendo de aquilito cada año y ni nos dimos cuenta, ¿verdad? Bueno, gracias, hermano. Fíjense muy bien. Luego hay otro versículo en el 13, dice: porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Invocarlo es a todas horas, a todo momento, estar en contacto con Él, y no nada más pedirle, dame, sino invocarlo para decir, vaya, cuando hemos visto en las teles se invocan cosas, es que lo atraen, lo llaman. Entonces, nosotros tenemos que hacerlo diario. Parte de nuestra invocación a Dios tiene que ser diaria y a todo momento, porque si no, prácticamente nunca vamos a ser salvos. Conocer la palabra así que me la sé de memoria no nos hace salvos. Venir a la iglesia no nos hace salvos. Ser buena gente no nos hace salvos. El único que nos hace salvos es Cristo Jesús, y por su sangre que nos lava de todo pecado es como podemos presentarnos delante del Padre aprobados, ¿verdad? Porque la palabra de Dios dice: sin santidad nadie verá al Padre. Entonces, ¿qué hay de diferencia entre el buen agente que no conoce a Dios y el terrorista que ha matado a mil gentes? Ninguna. Los dos son pecadores para Dios, ¿verdad? Pero ahí el buen agente dice: pero es que Dios no creo que me trate, yo no le hago mal a nadie, yo no digo malas palabras. Oh, no, pero delante de Dios y a la luz de la Biblia, va. Cualquiera, no estoy juzgando, cualquiera pudiera ir al infierno, ¿verdad? Por ser normal. Hemos platicado anteriormente que dice: y los adúlteros, los fornicarios, los hechiceros, todos esos no van a heredar el reino de Dios. Pero también dice que los cobardes, y los hemos platicado, el cobarde es el que escucha y se esconde, vámonos, no le tengo miedo, ¿verdad? Yo soy bueno, vámonos. Ese también va a tener su parte en el lago de fuego, ¿verdad? Entonces es algo bien importante. Ya para terminar, mis hermanos, fíjense muy bien, el apóstol Pablo en el versículo, el capítulo 12, dice: por consiguiente, hermanos, os ruego que las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Un culto racional. Los judíos hacían cultos el Shabbat, se lavan las manos como parte de su purificación, como parte de un cumplimiento de sus doctrinas. Pero nuestro culto es racional. Y dice: no, presenta tu cuerpo como un sacrificio vivo y santo delante del Padre. ¿Y hoy cómo lo puede hacer? ¿En la mesa de sacrificios? ¿En la cocina? No. En el versículo 9, el capítulo 13, en el 9, dice: no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en estas palabras se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El que no hace mal al prójimo, dice: el amor no hace mal al prójimo, por tanto el amor es el cumplimiento de la ley. En todas las enseñanzas hemos hablado del amor, que el amor nos lleva a todo, a estar en vínculo directo con Dios. Y el amar a Dios y al prójimo nos hace cumplidores de la ley. Pero fíjense muy bien, a lo mejor hay parejas de novios que dicen: dame una prueba de amor. Entonces eso no es amor, porque dice: el amor no le hace daño al prójimo. Y cuando se dan esa prueba de amor, la estás condenando al infierno, porque aquí dice: no matarás, no adulterarás, no fornicarás, no adulterarás. ¿Sí me explico? Entonces llega un punto, mis hermanos, que aunque la justificación, la salvación es gratuita, no tiene costo, nosotros tenemos que dar un reflejo en nuestra vida de que Dios ha hecho un cambio drástico en todo nuestro ser. Y no de que ya, Cristo, te acepté, te reconozco como Cristo, mi Salvador, Señor, y te entrego mi vida, y al otro día seguimos igual. Ese no fue un cambio, y esa es una oración tan peligrosa, que eso se lo pueden encontrar en cualquier iglesia. Es tan peligrosa, porque cuando, a ver, ¿quieres aceptar a Cristo? Sí, yo quiero aceptar a Cristo. Repite estas palabras y te entrego mi vida, mi alma, mi dinero, mi todo, y la gente sigue igual.
Y esas oraciones son de verdaderamente cosas que no van en la doctrina. Nunca van a ver al apóstol Pablo, Pedro, Juan, todos orando, ¿quieres aceptar a Cristo? No, todos hablan directo, fuerte a la gente, arrepiéntete, cambia, sé mejor, porque si no, no vas a heredar la vida eterna. No es a través de una oración que podemos obtener la vida eterna, pero en nuestras oraciones podemos crecer, podemos madurar. Entonces tenemos que orar, sí, para entrar en vínculo directo con Dios. Tenemos que llorar a Dios, estar en intimidad a Dios. Tenemos que hacerlo, porque eso va a permitir que nuestro espíritu crezca y no nos pase como la iglesia de Éfeso, no nos pase como estos pecadores que, sabiendo que existía Dios, lo cambiaron y prefirieron las imágenes. La iglesia de Éfeso, sabiendo que era una iglesia amorosa, llena de doctrina correcta de la palabra, se dedicó más al estudio, se dedicó más a las obras y dejó lo más importante, que era el amor. Entonces, algo bien importante, mis hermanos, es de que para caminar con Dios sí se necesita de valor, se necesita de esfuerzo. El caminar con Dios no es el camino más fácil ni el más bonito, es el más difícil y el más rudo de todos. Tú te caes, levántate. Y nada de que aquí mejor me regreso. No, tenemos que estar caminando derecho hacia adelante hasta llegar, cuando lleguemos a tener la corona de vida eterna delante de Dios. Por ejemplo, hablabas de las culturas mayas, ajá, y todo eso. ¿Y ellos en qué momento podrían alcanzar la salvación, a pesar de que muchos pues fueron engañados y no, ajá, pero por mutuo propio, a lo mejor no estaba... ¿Por qué, perdón? Por mutuo propio, pues, no conocieron, ¿no? Claro. Ellos pueden alcanzar el perdón, toda esta gente que fue engañada y que fue, a pesar de que traíamos el software de... Sí. En la verdad, de buscar la verdad. Sí, la Biblia es muy clara. Algún día vamos a platicar, porque hemos estado en la familia estudiando sobre la creación del mundo, los días de la creación, y hemos platicado, incluso lo hemos platicado, que cada día había teorías de que cada día valía por 1000 años y cosas así. Y nos damos cuenta de que ya a la luz de la Biblia, con evidencia científica, que es lo más importante, probablemente no hayan sido días de 1000 años, ¿verdad? Si no hayan sido días de 24 horas. Porque si fuera un día de 24, de 1000 años, pues solito creció el pasto a lo largo de 1000 años. Pero cuando es de un día, le damos más credibilidad al poder de Dios, ¿verdad? Bueno, esa es una cosa, pero hay varias cosas. Bíblicamente, tío, la única ocasión que las personas que no... Y eso viene en Romanos... A ver si me ayudan a buscarlo, ahorita es que no lo subrayé, pero en Romanos dice que desde Adán hasta Moisés reinaba la muerte, así dice. A ver si me lo llevan a encontrar. Romanos 5:14. Fíjense muy bien. Dice: sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado, fíjense, aún sobre los que no habían pecado, reinaba la muerte. Y luego dice: con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Esto qué quiere decir? Que por culpa de Adán, todos pecaron. Entonces, pero, ¿qué pasa desde Adán hasta Moisés? Es una etapa bien importante, porque ahí no había ley. No había ley, no había ley mosaica, no estaba escrito todavía los 10 mandamientos. Entonces reinaba la muerte, el pecado. Ahora, ¿cómo yo podía, si uno viviera en aquel entonces, cómo yo podría saber que el pecado existe si no había ley? ¿Cómo puedo saber que matar es malo si la Biblia dice que matar es malo? Nadie lo sabía, ¿verdad? Probablemente por cuestiones de que, pues, todavía, en aquel entonces, porque todavía no estaba hecha la ley, no estaba hecha la ley. Entonces, si ahí no dice nadie que matar es malo, si robar es malo, entonces lo hago, porque nadie me lo impide. De Moisés hasta Jesús, hasta que murió el Señor Jesucristo, viene la ley mosaica, que son los 10 mandamientos, que son un montón. Pero eso es, ¿cómo se llama esa etapa de los sacrificios, de vivir bajo la ley? Y la ley eran
cientos de mandamientos que había que cumplir diarios. Y la Biblia dice que al no cumplir uno, eras transgresor de toda la ley, toda, nada más por uno. Entonces la cosa estaba bien difícil en aquel entonces. Y eso era vivir bajo la ley de Moisés, o la ley mosaica. Después de Jesucristo para acá, ya no vivimos en pecado, ya no vivimos bajo la ley, sino vivimos bajo la gracia, que es lo que les comentaba, que es el regalo de salvación. Nada nos cuesta. Ahora, no porque vivamos en la gracia, no tenemos que cumplir la ley. Tenemos que cumplirla y vivir en gracia. ¿Sí me explico? ¿Qué quiere decir? Si me enojé, pues, ay, Dios mío, perdóname. Está bien, hijo, arrepiéntete, cambia y vives bajo la gracia. Pero en aquel entonces tú te enojabas y eras excomulgado casi, casi. Eras apedreado, eras por cometer pecados. Bueno, son etapas donde Dios cambia la legislatura. En el inicio no había, luego la cambia y luego ya prácticamente nos da la gracia. Pero la Biblia habla que cuando Cristo murió y bajó a los infiernos, durante esos 3 días estuvo en el infierno. Bajó a los infiernos. Algún día vamos a hablar de lo que son los infiernos, los 7 niveles del infierno, ¿verdad? Y nos vamos a dar cuenta que Jesús bajó a los infiernos y le quitó la autoridad, la de la muerte, de las enfermedades a Satanás, que le había dado las llaves a Adán, a Satanás, hace más de 6000 años. Y de ahí fue al paraíso. De ahí dice la Biblia que todos, Abraham, Jacob, Moisés, todos los que Dios usó en el Antiguo Testamento, se iban al paraíso. El paraíso era un sitio de estado de paciencia, donde los muertos iban allá, en lo que venía Cristo y se los llevaba al cielo. Pero dice la Biblia que ahí le predicó, ellos se los llevó al tercer cielo. Pero dice la Biblia que le predicó a esas almas que durante el pecado, desde Adán hasta Moisés, no sabían que era pecado, o sea, no sabían porque no había ley, les predicó y les dijo, a ver, yo soy tal, ¿te interesa el business, sí o no? Sí, vámonos, paz. Después de ahí, bíblicamente, y bueno, esa ha sido la única, que Dios los saca del centro de la tierra y se los lleva al tercer cielo, ¿verdad? Pero eran gente que a lo mejor no conocían de Dios. Pero de ahí nos damos cuenta de que ya no va a haber otra, bíblicamente, otro perdón. Por eso Cristo, Dios dice, Cristo es la única forma de entrar. Si los mayas hace 2000 años o 3000 años no entraron, fueron engañados. ¿Por qué? Porque desde Adán, cuando Dios, te digo, tío, que Dios le dio la profecía que va a venir el Cristo, mi hijo, a destruirte, pasaron cientos de años y toda esta gente conocía de esa profecía, pero no había ley. ¿Sí me explico, tío? Entonces llegó un punto que normalmente esta gente conocieron de Dios, efectivamente conocieron de Dios. Pero el engaño es algo bien importante, porque lo hemos platicado. Cuando una mentira se vuelve repetitiva, se vuelve como verdad. Por ejemplo, el aborto. Tanto se viene haciendo de años que hoy en día es un derecho, ¿verdad? Pero no quiere decir que esté bien. Entonces ellos, después de tantas veces, creyeron sus propias mentiras y lo consideraron verdad. Fueron engañados tristemente. Y tú dices, bueno, pero es que qué injusticia hay en que acá México nadie conoció y allá los judíos sí. Pues mira, tío, la palabra dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Quiere decir que los meros, meros que estaban en el mera olla hirviendo así de la palabra, lo rechazaron. Con más criterio de sí, pues más la gente que no era de él. Pero aquí viene algo bien importante. Cuando los judíos rechazaron a Cristo, dijeron, no, crucifíquenlo. Entonces la bendición se vino ahora hacia nosotros. Entonces nosotros tuvimos más bendición, o hemos tenido más bendición que los propios judíos. ¿Quién tenía más bendición? ¿Los judíos que les llevó el mensaje verdadero o los aztecas? Porque la bendición se fue a otros, no se quedó en los judíos. En el mismo libro de Romanos, a ver si me ayudan a buscar, no lo subrayé, el mismo apóstol Pablo nos dice a nosotros, tú fuiste rama insertada en el olivo, tú fuiste rama insertada. El olivo eran los judíos, pero dice, no quisieron la palabra, quitaron sus ramas y te insertaron. Entonces nos dice a nosotros, sí, fíjense muy bien lo que dice, a ver si ahorita lo encontramos,
Dice, si ellos, que eran raíz original, no se les perdonó, mucho menos a ustedes que somos injertados a ellos. ¿Sí me explico, tío? En realidad, cuando nosotros no conocemos a los aztecas, tendríamos que ir a ese contexto donde, ¿verdad?, ellos no era lo mismo un azteca del año, no sé, se me ocurre, un azteca de hace 2000 años a uno de hace 3000 años. Seguramente el de 3000 años, ese sí conoció, pero dijo, no, prefiero adorar al sol, prefiero los animales, y tanto lo repitieron que prácticamente se hizo Dios olvidado completamente. Para ellos ya no, Dios es el único que puede juzgar los corazones de cada quien. No sé si a lo mejor un judío, un azteca cristiano, la verdad no podría decirte. Pero al final de cuentas, tío, Dios tiene el control de ello, pero bajo la Biblia, dudo mucho que muriendo ellos, haciendo sacrificios, maldiciones, entrando en contacto, porque sus rituales eran satánicos, no eran nada más para obtener un beneficio y traer la lluvia, eran rituales satánicos completamente. Dudo mucho que Dios hoy en día permita eso, ¿verdad? Porque dice la Biblia, sin santidad nadie verá al Padre. Solamente se ha hablado una vez de que Dios, que Cristo les predicó y se los llevó, ya no más se habla de la Biblia, ya no más. Y nada más se habla, la Biblia dice, a ver si me ayudas a buscarlo, Nansu, que está estipulado para el hombre que después de la muerte viene el juicio. Esa es una ley, que después de Cristo todo hombre que muera, juicio. Ahora, a eso fue hace 2000 años Cristo. Imagínate un azteca de hace 1500, él ya murió bajo la gracia. Y entonces, pum, peca, trácate. En Romanos 11:17 lo que dices. Ajá, a ver, dice, pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo el higo silvestre, has sido injertado en lugares de ellas, y has sido hecho partícipe de la raíz y de la riqueza sabia del olivo. Y luego dice, ¿qué más? De la rica sabia del olivo. ¿Y qué más? No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabes que no sustentará tú a la raíz, sino la raíz a ti. Entonces ahí está hablando de los judíos y nosotros los gentiles, los que éramos gentiles, los que éramos fuera de los judíos. Nosotros hemos sido insertados a las bendiciones de Dios. Y adelante dice, pues las ramas dirás, fueron desgajadas, pero yo fui injertado. Ajá. Entonces ahí nos damos cuenta que nosotros siendo secundarios, la Biblia dice que nosotros no éramos ni pueblo, o sea, nada éramos, fuimos injertados y fuimos hechos más, ¿verdad? Se llama, pero fuimos hechos más que los judíos. Entonces imagínense, ¿quién habrá tenido más favor, el azteca o el judío? El azteca, definitivamente, porque la bendición se le fue a los judíos y se nos pasó a nosotros. Entonces llega un punto que, viéndolo a la luz de la Biblia, probablemente no creo que haya una segunda oportunidad para ellos, no creo, definitivamente. Porque te digo, murieron en pecado, murieron bajo maldición, y la Biblia dice, el arrepentimiento, aceptar en Cristo, solo es en vida, y ya después de muertos, si no lo aceptaste, solamente es juicio. Entonces, bajo esa premisa, nos damos cuenta de que probablemente, como yo no tengo el control del universo, probablemente no tengan una segunda oportunidad, probablemente. ¿Alguna otra duda? Todas, curiosidad, que yo tengo esta curiosidad por la Biblia. No me sé todo todavía, pero ¿no? Bueno, hasta ahorita hemos estudiado el libro de Colosenses, el libro de Romanos. Colosenses habla sobre filosofías, no le hagan caso a esas cosas. Romanos dice, ¿sabes qué? Ni tú judío eres chipocles, ni tú más que el otro. Eres el mismo, así hasta abajo, igual que todos. Pero a través de Cristo tienes la salvación. Este es el mensaje más importante. Más importante y el más hermoso, ¿no? ¿Qué es el más complicado? Sí, porque algún día vamos a platicar de lo que es la justificación como un tema de enseñanza, y es muchísimo. Otro, lo que es como les dije, la propiciación, es un tema de sacrificios que tenemos que analizar el Antiguo Testamento, todo para decir todo ello. El libro de Romanos es un libro que en la semana yo le decía, Dios mío, ¿qué comparto? ¿Qué quieres que comparta el día de hoy? Y Dios me dijo, ya Dios tiene sus formas de hablar, ya platicaremos, pero me dijo que hablara de Romanos. Y dije, y cuando lo leí dije, no, yo no puedo hablar de esto todavía, ¿no? Porque hay tantas cosas, tanto conocimiento, y lo que hablamos ahorita solo es el 25% del mensaje completo de Romanos, solo el 25%, pero yo creo que es el más importante.
Pero es importante que podamos entender la Biblia para que nosotros podamos vivir como Dios quiere. Acuérdense, si Dios nos da la bendición de vivir 100 años, de nada se compara vivir 100 años a lo que va a ser nuestra eternidad. ¿Vale la pena estos 100 años vivirlos en santidad para vivir posteriormente una vida con Cristo? Ah, claro, vale la pena. Pero dice, no, pues que estos 100 años los voy a disfrutar en el bailongo. Mira, ni vas a durar 100 años. Te va a durar el chistecito a los 35, 40. Después ya viene acá que el dolorcito, que la molestia, los compromisos, las deudas. Más vale entregar tu vida. Ahora, es mejor desde niño, ¿verdad? Eso sí, es desde niño, porque la Biblia dice, instruye al niño en su carrera y aun cuando fuese viejo, no se apartará de ella. También es mejor de adolescente, porque la Biblia dice, en Eclesiastes dice, acuérdate de en tu juventud, ¿cómo? Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, para cuando vengan los días malos, no tengas contentamiento de ellos. ¿Qué quiere decir? Que desde que somos jóvenes, que somos niños, tenemos que empezar a conocer de la palabra. Joven muchas veces no lo hace el término la edad, no lo hace. El apóstol Pablo dice, y mi cuerpo externo envejece, pero el hombre interno rejuvenece día a día. Entonces no hay edad para conocer de la palabra. Mientras tengamos vida, mientras tengamos salud, mientras podamos caminar mal, pero lo hagamos, somos jóvenes todavía. Porque ya después, eso sí es bien importante. Fíjense lo que dice Apocalipsis, es el último versículo de la Biblia. Fíjense con qué termina la Biblia, esto es tan bonito. A ver, léelo, por favor. ¿Cuál dice? Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después justo el juicio. ¿Sí? ¿Me explico? De tal manera que solamente después de muerte, si no morimos en Cristo, es un juicio. La otra vez yo platicando con un conocido, dijo, la verdad yo tengo tantas dudas. Y yo dije, este cuate, se ve que era medio inteligentón, ¿no? Y dije, este cuate, se me hace que sí es de tirar ciencia con él, ¿no? Y le digo, a ver, dime una duda. Y le digo, mira, me dijo, mira, yo no entiendo si vamos a morir, porque estábamos hablando del juicio final. Y me dijo él, mira, si va a haber un juicio, entonces ¿para qué me porto bien y mal? Si todo el año me voy a presentar a un juicio. Le digo, ¿así cómo va? No le dije, pero le dije, ¿así cómo vas? Te vas a presentar al juicio. Pero en realidad el juicio solo es para los desobedientes, los que no caminaron con Dios, ¿verdad? Porque para llegar al juicio nosotros desde antes ya estamos disfrutando de las glorias de Dios. Los enjuiciados solo son los pecadores. Por eso en mi mente dije, pues así como vas, sí te presentas al juicio. Y él pensaba que en el juicio Dios va a decir, ah, mira, te perdono, ah, mira, sí la hiciste bien, ah, mira, te pasa al cielo. No, al juicio final solo entran a condenación, nada más. Lo único que se va a valorar ahí, ¿qué tanto castigo vas a recibir? Ah, fuiste predicador y te alejaste. Peor castigo vas a recibir. El peor. Eres satanista, bueno, engañaste, pero vivías engañado. Nadie tal vez te predicó la palabra. Aunque tenías el software, nadie te predicó. Vale, al infierno, pero menos castigo. Todos van a sufrir. Ah, y le dije eso, me dice, pues yo no estoy de acuerdo. ¿Cómo van a sufrir unos más que otros? O sea, estoy diciendo que los pastores, los que conocieron de la palabra, son los que más reciben castigo. O sea, ¿cómo es posible que? Dice, sí, pues como ellos. Pues de verdad, de tantos niños que mueren, sí. Pero tienen la situación de que los predicadores tuvieron la salvación en sus manos. Iban a entrar al cielo y por X o Y se perdieron, ¿sí? Ellos van a recibir porque sabiendo lo que era bueno, hicieron lo malo. No, y además se llevaron a mucha gente. Y se llevaron a mucha gente, mucha, mucha gente. ¿Sí me explico? Entonces llega un punto que debemos de tener cuidado porque, por ejemplo, aquí Juanito, digamos que tú dices, no, hoy me alejo. Oh, ya me voy de la palabra. Dios no va a valorar tu vida nada más, o nuestra vida así nada más, sino todos los que se perdieron por a causa tuya. ¿Sí me explico? Tu hijo, tu hija, tu bisnieto, miles. Imagínense a Adán, el primer hombre, ¿verdad? Cuando esté delante de Dios, él va a llorar y va a decir, Dios mío, ¿cuánta gente por mi culpa se perdió? Obvio, él alcanzó redención y va a decir Dios, ¿sabes qué? Enjuágate esas lágrimas
y Dios lo va a tocar y le va a dar un consuelo eterno y va a decir, tú, mira, tú métete. Ellos no quisieron aceptarlo. Les di Biblia, les di a mi hijo, les di el software, les di todo. No quisieron. Tú cumpliste conmigo, ¿sí? Entonces llega un punto que a veces vamos a ser hasta enjuiciados por los que se perdieron a causa nuestra, ¿no? Que al final de cuentas cada uno va a dar respuesta o va a dar cuentas de cada uno, eso sí, pero a tu balanza se va a ir lo malo por cada uno que se perdió por culpa tuya, ¿no? Entonces, fíjense muy bien, regresando al punto, ¿por qué es mejor en juventud, en niñez, ahorita que estamos jóvenes, conocer a Dios? Porque la mejor oración que podemos hacer, y eso ya lo hablamos una vez muy rápido sobre la segunda venida de Cristo, el apóstol Juan, en el versículo 20, termina con un, fíjense muy bien, dice, amén, ven Señor Jesús, amén. Y esa es una oración importante, es una oración muy pequeña. Amén, ven Señor Jesús, estoy orando, ven Señor Jesús. Dime, ¿para qué queremos que venga? Dice la Biblia que hay que invocarlo, pero ¿para qué queremos que venga? Pues está más ocupada ya, ¿no? No hace referencia a una venida como aquí, que dice, donde dos o tres estén reunidos en su nombre, ahí voy a estar, no. Sino hace referencia a una venida que va a ser secreta, que va a ser, nadie se va a enterar, donde Cristo nos va a recibir en las nubes, nos va a transformar, y es donde vamos a ser salvos de lo que hemos platicado de la gran tribulación. Entonces imagínense, el apóstol Juan dice, ven Jesús, dice, ¿cómo dice? Amén, ven Señor Jesús. Eso es con lo que termina el apóstol Juan, ven Señor Jesús. Cuando nosotros vemos la historia de Juan y su contexto histórico, él murió no como mártir, no lo mataron, ni lo decapitaron, ni lo crucificaron, murió de viejito, pero durante toda su vida fue martirizado, perseguido, torturado por predicar la palabra. En los últimos años de su vida, cuando escribió el Apocalipsis, el apóstol Juan estaba encarcelado en una iglesia, isla que se llamaba Patmos, estaba a 100 kilómetros de la iglesia de Éfeso. Entonces imagínense, el apóstol Juan decía, ven Señor Jesús, ya ven, porque mírame, ya estoy quemado, estoy torturado, estoy enfermo, ¿sí? Entonces la Biblia dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, para cuando vengan los días malos, no digas así, bueno, es un ejemplo, estoy simbolizando, no digas como el apóstol Juan, que ya ven, porque mira el cáncer, mira la enfermedad, mira el esto, ¿verdad? Son cosas diferentes. Pero lo que esta pequeña oración nos enseña, ven Señor Jesús, nos habla del verdadero amor, porque Cristo ya venga por nosotros, que nos libere de todo este cuerpo enfermizo, este cuerpo mortal, de este problema económico, de los terremotos que se acercan, de todo lo terrible que viene, ven Señor Jesús. Pero es por eso que dice, acuérdate de tu juventud, para cuando lleguen allá no estés martirizado, ¿sí? Entonces, en juventud, cuando bien o mal nos va, es ahí donde tenemos que acordarnos, porque créanme que el mundo, México y el mundo no va para mejor, va para peor. Y si ahorita está fea la cosa, va a ir peor. Entonces, más vale desde ahorita, ¿sí? Entonces, ¿alguna otra duda? Bueno, si no hay dudas...